Bueno, señoras y señores, sean todos bienvenidos al capítulo número 7 de la batalla por la Universal. Hablan los misólogos y en el día de hoy tenemos uno de la casa, uno que amamos, adoramos, queremos y Dios mío de mi vida. Mi corazón es todo de él. Así es que estoy aquí, misólogo latino, con mi coanimador, mi queridísimo John Alicea, que mira cómo estoy dándolo todo con la escenografía. Tenemos Santa Claus ahora en la escenografía. Esto es todo. Pero ahora veo que nuestro invitado también tiene un árbol de Navidad. Oscar Sabja de la casa. ¿Quién va a estar con nosotros? Viendo las 6 candidatas de las que vamos a hablar hoy. Cada día se van sumando más y más candidatas. Oscar, gracias a ti, querido Miso. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias chicos por la invitación. La verdad que yo dije, pues ¿cuándo me va a tocar a mí, verdad? Porque yo quiero estar ahí en el chisme, me encanta el chisme. ¿Y por qué no hablar de lo que nos gusta hablar? De lo que son rumbo a Miss Universo, nuestras candidatas, ya sean latinas, europeas, lo que sea. Pero aquí estamos para lo que se les ofrezca. Mira, Oscar, nosotros estamos hablando con todos y cuando y le preguntamos cómo empezaron esto de las Misses. Y recuerdo que alguien me dijo que algo de maquillando, pero me puedes dar el detalle. Ok, te cuento cómo empecé. ¿Cómo empezaste? Bueno, mira, a mí... Ok, desde niño a mí siempre me ha gustado los concursos de belleza. Yo recuerdo que en el 90, antes de Lupita Jones, yo estaba bien chiquito y yo estaba viendo el concurso así como que, oh my God, vestidos, peinados, los moños, porque antes era todo súper extra, ¿no? Bastante. Desde ahí me quedé así como que, yo quiero hacer esto, me encanta esto, pero pues anteriormente, en nuestras generaciones, al menos yo, no existía el internet, ni el YouTube, ni nada de eso. Cuando el YouTube se viene súper fuerte, la verdad, pues yo me encuentro siempre muy ocupado con mi trabajo. La gente que conoce de lo que son los estilistas saben que nosotros no tenemos tanto tiempo para hacer un canal de YouTube. En la pandemia, yo estaba bien aburrido en la casa. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero abrir mi canal de YouTube. Pero al principio me decían que no, porque yo no podía por falta de tiempo. Abrí mi canal de YouTube en la pandemia, pero lo abrí dando tutoriales de maquillaje, que es lo que yo sé hacer. Pero cuando Andrea Mesa se postula para Mexicana Universal, yo dije, ah, Andrea Mesa es mi adoración desde que fue a Miss Mundo, ella tiene que ser la que va a ganar, según yo en mi mente, ¿no? Y pues bueno, hubo un problemita en lo que fue la organización de Mexicana Universal y yo di mi opinión de lo que me parecía de lo que estaba pasando. Oye, pues yo ya tenía más o menos como un mesecito o dos mesecitos entrando en el YouTube. De repente se fueron los suscriptores para arriba. Y dije yo, esto es lo que ando buscando. La gente le gusta el chisme, la gente le gusta el argüende. Y lo de los maquillajes lo voy a dejar a un lado. O sea, le di la vuelta a lo que fue los concursos de belleza. Al principio les voy a ser bien honesto. Yo, bueno, desde que yo era soy niño me diagnosticaron, ¿cómo se llama? Dislexia. Nosotros los disléxicos tenemos muchos problemas para leer en voz alta porque no comprendemos las palabras. Tengo muy mala ortografía, tengo demasiada mala oratoria porque muchas veces tengo que pensar lo que voy a decir porque me cuesta mucho trabajo asimilar las palabras, igualmente cuando estoy leyendo. Al principio eran unos ataques horrorosos que me decía la gente que no sé leer, que no esto, que no sé hablar, pero después yo dije, ay, a mi edad, ¿qué me puede afectar si yo ya pasé todo ese bullying desde la escuela? Mucha gente me decía, tú tienes que regresar a la escuela. No, gracias a Dios, mi mamá me dio unos estudios muy, muy buenos, que no es por la escuela, es por mi dislexia. Entonces, ya eso ya no me importa. Entonces, para mí, te lo juro que mi inspiración fue este señorón que está arriba, que fue este miso latino. Desde que yo lo vi, dije yo, yo quiero ser como él, yo quiero hablar como él, yo quiero hacer todo lo que él hace. Ahora que estoy aquí, yo sé que tengo mucho que aprender, me falta demasiado que aprender, pero en el camino andamos y cuando quieres hacer una cosa, lo puedes lograr, ya sea con dislexia, sin dislexia, lo que sea. Pero bueno, aquí estoy, esa es mi historia cortita, pero aquí estamos y estoy dispuesto a aprender cada día de cada uno de ustedes y también tuyo, John. Mi querido John,
Ya tenemos candidata para Miss Universe 2023, con historia, con background, con todo, súper profesional, y yo creo que vamos por esa corona. Yo me encargo de la parte de no sé, de la oratoria, de esa cuestión, para que le dé un poquito más de fluidez y todo eso. Y tú te encargas de la pasarela, porque John tiene tremenda pasarela. Entonces John se encarga de esa parte, y nos vamos rumbo a la competencia, ya que sabemos que Miss Universo tiene pues una amplitud para recibir, ¿verdad?, a chicas como tú. ¿Verdad? Ni modo. Se tiene que decir y se dijo. Oscar, no sabe la alegría que me da tenerte aquí y que me acabas de bajar un peso de encima, porque John se debe de acordar en un capítulo anterior que estuvimos con otro invitado, donde yo me sentía súper viejo porque mi primer concurso fue en 1992 y John en el 2000 y tantos y otro en el 1900 y tanto al final, pero al fin llegó uno más viejo que yo, John, en el 90. Bien chiquito que yo estaba así como embobado, así que, ay, mujeres divinas, miren, yo vengo en un matriarcado, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años, y me crié en puras mujeres. Tengo 4 hermanas, 3 hermanos, ya aumenté una, 3 hermanas divinas, mi mamá la adoro, entonces, más que nada, me gusta mucho esto de lo que son el ramo de las mujeres, porque yo crecí en ese ambiente. Entonces, yo estoy bien contento en lo que estoy haciendo, como le comento. Me falta mucho que aprender, pero pues ni modo, hombre, aquí estamos. Así, nosotros te amamos tu personalidad y nada. Gracias. También representas a una comunidad que también tiene dislexia y también los motiva también a que, mira, Oscar está teniendo éxito ahí, está luchando cada día por mejorar también, porque eso es otra cosa. Sabemos que puedes tener una corta situación, pero sabemos que cada día vas mejorando y tus seguidoras y tu gente, y tienes un fan base, como decimos, o sea que poco a poco te vas dando a conocer y encantado de que estés aquí. Nosotros los dos estábamos locos de que ocurriera este live. Gracias, muchas gracias, y gracias por su paciencia, porque a veces de verdad que sí me trabo un chorro, pero mira, lo hago de todo corazón y con mucho gusto. Así es. Bueno, señores, vamos a comenzar con las 6 candidatas del día de hoy, que le tocan a nuestra queridísima Oscar Sapha, a ver qué nos dice de estas mujeronas que van rumbo a Miss Universo 2022. Y vamos a empezar con una africana, la representante de Ghana, Engracia Mofumán. Es modelo profesional, tiene 27 años y traductora de francés, inglés, español y portugués. Creció en Ghana, así como en otros países africanos, lo que estimuló su aprecio por diversas culturas. Esto la llevó a realizar una maestría en relaciones internacionales. La carrera docente en desarrollo de Mofumán la impulsa para eliminar el analfabetismo. Así es, y preparar mejor a los niños rurales para la educación superior. Creó el proyecto Power in the Pencil, una campaña destinada a enseñar a los niños analfabetos de Ghana a leer y escribir, la forma más básica de educación. Trabaja como voluntaria incontables horas para varias causas, una de las cuales es su programa de exámenes médicos en la prisión de mujeres de Nusum. Aquí ella trabaja en estrecha colaboración con expertos médicos para brindar atención médica a los reclusos y frenar los altos índices de enfermedades crónicas desatendidas como hipertensión y diabetes. Es una apasionada defensora de la belleza de la diversidad. Su objetivo es empoderar al mundo mediante la difusión de la positividad y la disminución de los estándares de belleza. Trabaja incansablemente para promover la igualdad, la diversidad y la inclusión en la industria de la belleza. ¡Ay, Oscar! ¡Qué buen perfil! ¿Qué dices tú de esta reina de Ghana? Mira, es una de las de África que a mí me encanta bastante, tiene un perfil completo, es una mujer con historia, una mujer que ha luchado para estar donde está, me encanta, es bellísima, si andan buscando una morena africana, ella es la mejor opción, perfil perfecto, rostro perfecto, aunque su fotografía de perfil de Miss Universe no me enamoró del todo, me hubiera gustado un background un poco más colorido por el color de piel tan divino que tiene.
Lo que me pasa con ella, recuerden, chicos, que la dueña anda buscando una mujer que le vaya a hacer más que nada o que sea la imagen de lo que son sus productos. ¿Sí me explico? Ya sean champús, cremas y todo el rollo. Esta mujer no tiene cabello. Al igual y le puede afectar no tener cabello porque ¿qué va a promocionar? ¿Sí me explico? Entonces, no creo yo que sea una mala, podría decirse, que sea malo tener no tener cabello, pero sí cuenta mucho para tus productos de la dueña, de la nueva dueña. ¿Sí me explico? Se me hace espectacular. De hecho, Ghana ha participado desde 1991 y solo ha logrado 3 clasificaciones, que fueron en el 1999 top 10 y en el 2017 top 16, perdón, 2 clasificaciones. Entonces, ha estado ahí, le ha echado ganas, ha habido representantes guapas que la verdad no pasa nada con ellas, pero esta hermosa morena tiene mucho potencial para poder clasificar este año. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que Ghana también tiene el factor de que yo creo que ganó hace rato. Y cuando la chica gana, yo recuerdo haberla colocado en mis primeros tops, los primeros dos. Luego empezaron a ganar otras chicas. Y a veces uno las baja, no porque se merezca el que las baja, es que empieza a hacer lo nuevo, ¿no? Entonces ella para mí está en esa parte de lo que puede ser y puede que no, de las 20. Pues, pero la que te voy a traer ahora, yo creo que va a ser bomba. Y ella es Jamaica. Yo quiero decir algo y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Y yo siempre lo he dicho, que las reinas de estos países casi invisibles, que son morenas preciosas, divinas, lo que les hace falta es una organización de peso que las prepare muy bien. Y una de esas esas pruebas fehacientes fue el triunfo de una ghanesa, definitivamente, que fue un concurso como Miss Universo y no logró hacer nada, pero fue otro concurso y se coronó. No sé si la recuerdan a la bellísima Apina Appiah, United States of the Americas, porque yes, esta mujer representó a Ghana, a Bina, representó a Ghana en Miss Universo y no logró hacer nada, no pasó al top, pero llegó al Miss Grand International después de cambiar de organización, se fue de la organización de Ghana a la de Estados Unidos, representó a Estados Unidos, fue mejor preparada y ya pueden ver todo lo que aconteció. Así es que estas mujeres a mí siempre me han fascinado, como dice Oscar, pero lo que falta es preparación por sus organizaciones. Exactamente, y más aparte, yo creo que si la reina de, ¿cómo se llama la que ganó Miss Grand International? Ella, si hubiera llegado con la banda de Ghana, yo creo que no hubiera sido lo mismo. También tuvo mucho que ver la banda. Pero mira esto, si Puerto Rico o Venezuela, por ponerte dos países fuertes, enviaran una mujer calva, yo te aseguro que la preparación de esas dos mujeres, no porque tiene esta banda, es porque la preparación que viene de atrás, van a decir, es que la mujer sin cabello es la mejor. Lo van a decir porque el peso de banda es por lo que tienen detrás, ¿no? Exactamente. Porque también van con una preparación, porque el peso de banda en Puerto Rico murió 4 años corridos. Cuando no hay una candidata buena, no lo hay. Exacto. Así que no hay peso de banda tal cual establecido, pero sí hay organizaciones que dan peso a esas bandas porque preparan a las chicas. Y yo pienso que es lo que dice Piso y lo que dice Oscar. Una mujer calva de otro país va a ir con la preparación para quedarse con el mismo universo y ahí Ghana no la tiene. Así es, mi querido John, estoy de acuerdo contigo y también con lo que dice Oscar, porque si no se acuerdan, precisamente, John, tú debes de acordarte, porque es el año que triunfó Puerto Rico, si no estoy mal y me equivoco, cuando ganó Zuleika Rivera, una calva entró al top, que fue Tanzania. No sí. Es una banda fuerte, era una calva, pero una mujer re divina que se merecía esa posición. Y de hecho, creo que fue la primera calva, ¿no?, de haber clasificado en el top. Era divina, divina, divina. Sí me acuerdo de ella. Si quieren, antes de pasar a la de Jamaica, les recuerdo algo que casi fue calva y también afectó a Puerto Rico. Sosibini. Total. La dejó ahí. La verdad. La dejó sin cabello y como quiera ganó. Y bueno. Pero ahora vamos a una... Mire,
Les voy a tirar un datico. Ojo con Colombia, que estoy analizando las Reinas 2023 y hay una mujer que tiene el mismo estilo de Sosy Billy que se puede estar coronando para la próxima edición. Pero lo voy a dejar hasta ahí. Sigamos nosotros acá. Vámonos. Eso es tema, para otro video, apunta. Ya. Sí, señor. Ahora pasamos con, nos gustó esa primera, esto está fuerte, vamos con Jamaica, que tiene 36 añitos, Tochami Calvin, cuando era niña disfrutaba de una vida de espíritu libre, trepando árboles, nadando en los ríos cercanos y explorando el aire libre. Emigró a los Estados Unidos mientras cursaba su educación secundaria y finalmente obtuvo su título universitario en Ciencias de la Salud en la Universidad de Florida Central. Después de perder a su padre a los 14 años, se comprometió en honor a su memoria a completar sus estudios, obtener un título y enorgullecerlo. Es actualmente un técnico conductual registrado y proveedora de terapia para niños con espectro autista. Se dedicó a ayudar a los niños cuando a su prima, le diagnosticaron parálisis cerebral y estaba decidida a ayudarla. Es una firme defensora de una mayor conciencia sobre el autismo en Jamaica y trabaja con la Asociación de Apoyo al Autismo de Jamaica, una organización sin fines de lucro. Quiere expandir la conciencia en el campo de la terapia conductual para que los niños y sus padres y cuidadores tengan acceso a recursos y servicios gratuitos o accesibles. ¿Qué te parece esta otra morenaza? Bueno, mira, Jamaica no es una, ¿cómo te puedo decir? No es una sorpresa que estas mujeres estén totalmente preparadas, ya que tienen muchos años de estar insistiendo y estando en el top. Jamaica ha participado desde 1961 y ha tenido varias clasificaciones y muchas de ellas han estado en el top 6, top 10 y una vez estuvo cerca de la corona, que fue en el 2010 cuando ganó Ximena Navarrete, que era una mujer increíble, era una bomba en el escenario. Ahora, ¿a qué voy? Esta reina o esta candidata de Jamaica está llegando en una generación donde hay demasiadas chicas pesadas, con unos historiales brutales y con unos cuerpos increíbles. Su evolución desde que ganó, honestamente, es solamente mi apreciación. No veo que haya evolucionado tanto físicamente. Todavía la siento un poco anchita de sus caderas. Tiene un rostro divino, ese perfil que me encantaría yo tenerlo, esa cara divina. O sea, es una mujer única, en lo que sea de cada quien, en lo que es en esta generación de las morenas hablando. Me encanta ella, su currículo me tiene muy súper contento porque en mi familia no existe lo que es el autismo. Pero he estado rodeado de gente como hijos de clientes y todo eso que tienen autismo y es un caso súper complejo porque esos niños muchas veces no los puedes abrazar, son difíciles de sobrellevar y que ella esté súper, súper involucrada en esa fundación es algo muy bonito. Me gusta su historial, pero creo que hay morenas mucho más preparadas que ella de esa generación. No estoy diciendo que no me guste, me encanta. Pero es solamente mi opinión. ¿Sabes qué? Creo que en estos últimos días Jamaica, y no quiero influenciar, quiero decirlo porque me pareció un rostrazo y lo menciono. Creo que se está en estos procesos donde las chicas van buscando qué maquillaje es el correcto, que van tanteando cuál es el proceso y cuál es el mejor. Creo que ya lo encontraron. Sé que mencionaste lo del cuerpo, tienes razón. Pero en cuanto al rostro, me ha sorprendido. ¡Claro! Estos últimos dos días específicamente, colocó fotos que yo dije, la gente ha dicho que la competencia de Puerto Rico es tal, pero para mí me parece que es Jamaica. ¿Verdad? ¿Tú crees? Así, bueno, creo que Puerto Rico es un poco mejor. Claro. Pero ojo, Jamaica, bueno, Jamaica es Jamaica es considerado Oceanía, no corríjanme, es Jamaica es Caribe, ¿verdad? Es Caribe, Jamaica es Caribe.
Bueno, en el Caribe, ahorita está lo que es Dominican Republic, que qué bueno que la salvaron en el episodio pasado. Y también está Puerto Rico. Hay varias del Caribe que me están gustando bastante. No estoy diciendo que Jamaica no sea una muy buena opción. Al contrario, tiene un rostro espectacular. Pero creo que está llegando en una generación donde hay demasiadas fuertes. Su historia está divina porque, como lo vuelvo a repetir, trabaja en una fundación, wow, con los niños con... Repíteme, se me fue la onda. Autismo. Con autismo, entonces ella tiene todo, un paquete completo, solamente que ha llegado en una generación muy, muy competitiva. Así es, y yo creo que, aunque no lo decimos muchísimas veces, pero yo siento que las morenas siempre concursan contra las morenas para poder entrar al top, más que sean de continentales. Yo creo que es esa, porque a veces vemos que hasta una sola morena termina entrando al top cuando muchas pueden estar entrando al top. Y les voy a decir algo, hay una morena que no estamos viendo mucho, pero la evolución de esta mujer está fuertísima, pero eso es para el siguiente episodio, así es que tienen que ver el capítulo número 8, donde va a estar esta morenaza. Pero ahora vamos a seguir con una reina que me recuerda muchísimo a Adeline Castellino, que es precisamente de la India también, y cómo llegó a Miss Universo 2020 y se posicionó como una del top 5 de ese año, y es Deepita Rai. Me da como la misma sensación esta niña, tiene 25 años. Es una creativa de corazón con pasión por aprender. Deepita Rai enfatiza la importancia de nunca poner límites a lo que es posible en tu vida. Esta creencia la llevó a graduarse del mejor programa de arquitectura de la India, ayudar en el diseño del escenario para una película y seguir una carrera como modelo en la capital de la moda de la India, Mumbai. Una firme creyente en el poder de la educación e inspirada por las luchas de su padre para educarse a sí mismo. Espera usar su trabajo y su plataforma para hacer que la educación sea más accesible para los niños, especialmente para las niñas, al asociarse con las principales ONG de India, como SRJ, Nangi Kali y Teach for India. Espera empoderar a los niños con la libertad de elección. Siempre dispuesta a explorar nuevas versiones de sí misma, las pasiones de Rai incluyen escuchar música, cocinar recetas conmovedoras y corriendo. Si un diálogo tuviera que resumir su viaje, sería la línea de ¿cómo se le diría eso, chicos? Ustedes que manejan más el inglés. The Pursuit of Happiness. The Purpose of Happiness. El propósito Pursuit. De la felicidad. Pursuit. Que dice, el mundo es tu ostra, depende de ti encontrar las perlas. Me gustó esa oración, por cierto. ¿Qué piensas de la representante de la India, Oscar? Mira, al igual y muchos me van a echar cama, ya saben qué, por lo que voy a decir, pero creo que es más que nada un perfil un poquito arreglado de que dijeron, vamos a decir que tú eres arquitecta, vamos a poner que lo de tu papá y vas a estar en una fundación para esto, pero no me convence su historia. A mí personalmente no la siento como que, ok, o sea, hay historias y hay perfiles bien, pero bien buenísimos. Ella como que la verdad no me logra convencer. Otra cosa, ella India, el país de India fue la que ganó el año pasado. No creo yo que le convenga a la organización otra reina de India. Ahora, es malo comparar, pero creo que esta hermosa reina es bellísima, pero no creo que haya sido la más bella que India ha mandado en Miss Universo. Me gusta, está linda, como cuando la puedes encontrar, una chica guapa, hasta ahí. Como lo repito, su perfil no es el más fuerte, muy mi gusto, pero de que bella es, sí lo es. No la veo clasificando en este momento. Era Pursuit, buscando, era la palabra. Pursuit.
Lo tuve que buscar porque yo tampoco sabía nada. así no es esto, aprendemos al aire. Bueno, claro. Ahora vamos a pasar y quiero mencionar, lo mencioné en uno de los lives, después te digo cuál, porque ya hemos hecho varios. Y a los que están preguntando, Nicaragua, ya tocamos Nicaragua, ya hemos hablado de algunas candidatas, pueden encontrar los videos en el canal de Miso Latino en YouTube. Lo que estaba mencionando Oscar, hay perfiles que tú sabes que están tratando. Hay otros que tú ves que tuvieron que hasta cortar de todo lo que hacía la muchacha. Y yo creo que eso es lo que sucedió. Pero ahora vamos con Torky, tiene 21 años, se llama Alejandra Sirin. Actualmente estudia arquitectura de interiores y diseño ambiental. Tiene un certificado de danza profesional y ha bailado ballet durante 3 años y jazz durante 5 años. Se graduó de la Academia de Arte Dramático de Estambul. En la escuela secundaria experimentó su primer proyecto de responsabilidad social en el que llevó juguetes a niños hospitalizados y jugó con ellos. Ha participado en simposios de psicología para comprender mejor a las personas. En el futuro usará su profesión de arquitectura de interiores y diseño ambiental para ayudar a personas y animales que no tienen acceso a un refugio al establecer su propia fundación. Otro perfil arreglado, otro perfil que dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a poner de ti? Vamos a decir que tú amas a los animales. Y bien padre todo, y así bien nice. A mí, mira, Turkish ha competido desde 1952 y solo ha tenido 3 clasificaciones, que fueron en 1953 top 16, en 1990 top 10 y en el 2012 top 16. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como lo dijiste tú, John, anteriormente, es una organización que no les da como que las herramientas y la preparación a sus candidatas, que solamente van y pasean y por un golpe de suerte logran a clasificar. Este año yo no la veo clasificando a la niña. Su foto de perfil de lo que fue en Miss Universo se me hace muy plana, no sonrisa, súper seria. Yo no le veo material, chicos. No sé ustedes, yo no. Al igual le van a decir, no, que es hermosa. Sí, todas son bellas, pero no tiene esa luz que una reina de belleza debe de tener. Fíjense, yo siempre peleo la luz de las reinas. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ay, ¿pero en qué te fijas de la luz? Es que todas son bellas, pero siempre hay algo que tiene la ganadora, que tú dices, no es tan guapa, pero tiene ese que no sé yo. ¿Sabes cómo? Que llama la atención. Que te cautiva con su oratoria, con sus palabras, con su buena vibra, con su buena onda. A esta niña de Turkish no le encuentro su reacción. Todas sus publicaciones son muy planas, podría decirlo. Es muy mi opinión. Al igual estoy equivocado. Todo va a cambiar cuando lleguemos a la concentración. Espero y ver algo diferente en ella. Por lo tanto, no la vea en ningún lado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ay, qué bueno. Bueno, ya me siento mejor. Yo creo que los tres llegamos al mismo consenso en esta ocasión. Pero miren, yo estaba hablando hace un rato de una morenaza y dije que esperaran el capítulo número 8 para poder hablar de ella. Y ahora es que me doy cuenta de que está en este mismo grupo y la evolución de esta mujer ha sido tremendísima. Y ella es Nayeli González de Ecuador. Tiene 28 años, es la primogénita de un hogar que la acogió con amor y alegría. A medida que creció, también creció su pasión y talento por el canto. Ella y su abuela disfrutaban cantando todo tipo de canciones. Gracias a su familia, se aficionó a la pintura y desarrolló un amor por los animales y los deportes. Su sentido de la empatía y el humanismo la definen y la inspiraron a convertirse en enfermera licenciada. Ella cree que las enfermeras, son ángeles con gorras terrenales que cuentan con la bendición del contacto con los pacientes. Se vuelven amigos y confidentes para ellos. Aprendió a levantarse y luchar por sus objetivos, guiada por su gran fe en Dios.
fue llamada al mundo del modelaje, donde brilló en las principales ciudades de Ecuador. Realizó labor social todo el año, con especial foco en los niños pequeños de la provincia de Esmeraldas, con un proyecto propio llamado Juventud Diamante, en colaboración con la Fundación Germinar. Como titular de Miss Ecuador, pretende levantar la moral y el amor propio de las mujeres afrodescendientes y ser modelo de historia, cultura, tradición e identidad de una mujer de pueblo trabajador. ¿Qué tal esta morenaza, Oscar? O sea, no hay algo más que le excarves y le puedas encontrar a esta hermosa mujer que a Bárbara. Fíjate la diferencia de perfiles a perfiles. Esta mujer, cuando ella ganó, no me convencía del todo, pero cada vez que yo entro a lo que es su Instagram y veo su historial de todo lo que ella hace, cada vez me enamoro más de ella. Como lo repito, si andan buscando una morena, esta es una morena que no pueden dejarla fuera del top. Sin duda alguna, es uno de los mejores perfiles de América, podría arriesgarme a decirlo. Tiene una preparación increíble. ¿A qué hablo cuando yo hablo de aura? Ella tiene esta aura, esa buena vibra, esa buena aura. Ecuador ha estado presente desde 1955 y solo ha tenido tres clasificaciones, que fueron en 1981 top 12, en el 2004 top 10 y en el 2013 llegó hasta la segunda finalista con Constanza Valls. Desde ahí yo me di cuenta que existía Ecuador en los concursos de belleza. Porque Constanza Valls dejó la vara súper alta para las reinas entrantes de lo que fue Miss Ecuador. Después de mucho tiempo ha llegado una representante que me ha llenado el ojo de ese país. Me encanta esta morena, se me hace exquisita. Si ustedes no han visto los videos que ella ha hecho en lo que son sus pasarelas, ¿qué pasarela tan más elegante y sofisticada se está aventando esta hermosa morena? Yo no dudo, si yo no la escojo, alguien la tiene que escoger. No dudo que vaya a estar en el top este año y ojalá y me escuche la nueva dueña, porque es una morena de lujo. Es muy buena candidata y como tú dices, y no quiero que mis venezolanos me odien. No. Pero en el 2013, esa corona, yo quería que fuera para Ecuador. Yo también. La verdad que volver a ver una ecuatoriana como Constanza fue difícil, pero creo que ya llegó. Miso, cuenta. ¿Cómo lo ves? Yo me voy a quedar callado porque mi universo favorita y yo no voy a pelear con ustedes porque los amo demasiado. No, pero la verdad. La venezolana me gusta. Lo que pasa sí, es que me encanta. Han sido tantas buenas que cuando ves a una ecuatoriana tan buena, yo decía, wow, van a ganar por primera vez. Porque no pensaba que Venezuela fuera a ganar tan rápido, ¿no? Y yo, bueno, no es que quedó insatisfecho porque tuvieron una reina de lujo en el mismo cuerpazo de la edición. Hay que decir las cosas como son. Pero yo tenía la esperanza de que Ecuador pues fuera la que ganara. Pero honestamente, ¿qué opinan ustedes? Yo ya di mi punto de vista humildemente. Ahora siguen ustedes. Díganme. ¿Qué opinas de esta morena? Yo sí les voy a decir, porque de pronto van a decir, ¿por qué a mí solo le gusta tanto a María Gabriela Isler? A mí ella me gusta no por su belleza física, sino por su intelectualidad, porque esa mujer tenía fuerza en la oratoria y demostró durante todo un año que ella era una Miss Universo en potencia, y eso fue lo que vio el jurado calificador, sí. Y por eso me encanta, por todo lo que ella hizo, el acercamiento con el Papa, no sé, tantas cosas, las fundaciones a las que visitó, o sea, ella tenía amor por el trabajo social y por eso digo es que ella en las dos eras hubiese sido espectacular. A mí me encanta, como ya les dije, Nayeli González, creo que desde ayer que estuve viendo su perfil, entró a mi top 20, la considero ya dentro de mi top 20 prearribo a Miss Universo 2022, todavía no sé si se las voy a lanzar en el top 10 o en el top 20, pero creo que va por el top 10 y no es llegando al 11 o puesto número 12, pero Ecuador se me metió en el corazón y yo voy con esa negra para Miss Universo. No, yo estudié, yo dije, tengo que estar a la altura, no me da bruta para hablar,
pero yo tengo que estar a la altura, dar mi opinión. Estudié esta mujer, como que ustedes no tienen una idea. Me encanta, me fascina. Vamos a ver qué pasa con ella, pero yo no se la veo en el top. Todos queremos que vaya para el baile. Y vamos a ver si la que viene ahora va para el baile o no va para el baile. Y mucha gente debe estar aquí esperándola. Ella es Perú Alessia Robeño, de 24 años. Así que hablando de cantantes, volvemos a otra cantante. Proviene precisamente de una familia de mujeres fuertes e independientes. El lado de su madre está lleno de artistas, mientras que ella recibió su conocimiento empresarial de su padre. Le enseñaron a buscar la independencia económica desde el primer día. Ya a los 18 años logró el pilar de sus metas de vida, que es el éxito financiero. Robeño cree que la educación de la primera infancia es la clave definitiva para un mundo mejor. Incluso originalmente soñó con abrir una escuela. Forma parte de muchas organizaciones sin fines de lucro, incluida la campaña contra el cáncer de mama y de Steve Lauder. Robeño es una orgullosa empresaria y copropietaria de la panadería de su familia, que es muy famosa en Perú. También ha seguido su pasión por la música al fundar un dúo musical con su hermana y se presenta en todo el Perú. Sus mayores atributos son su fuerte sentido de los valores y la resiliencia, su creatividad, su amor por la vida y su capacidad para convertir lo negativo en positivo. De hecho, de su misión liderar con el ejemplo de inspirar y animar a otros a superar sus propias dudas. ¿Qué piensas de Alessia? Déjame me acomodo, espérame tantito porque ahí sí que no puedo ponerme súper bien porque ya sabes. Mira, ¿qué pienso de Alessia? Volvemos a lo que la organización supuestamente anda buscando. Quieren una mujer icónica que todo mundo la mire y la volteen a ver. Ella es una de las reinas de esta edición que tienes que voltearla a ver y muchas de las chicas van a querer hacer como ella. Tiene rostro, tiene cuerpo, es artista, viene de una familia de artistas y empresarias. También tiene sus fundaciones donde ella trabaja y lo está haciendo súper bien. Recuerden que ella estuvo a punto de ser parte de Los Ángeles de Victoria's Secret, pero después de que la campaña, después de que Victoria's Secret cancelara sus desfiles por, ya saben, por las aceptaciones de los cuerpos perfectos y querían darle un giro, ya no se volvió a hacer el desfile, pero ella estuvo a punto. Ahora, recuerden que la nueva dueña dijo que iba a haber un desfile como tipo Victoria's Secret en la competencia de traje de baño. Ahí está ella. Ella está lista para esa competencia. Me encanta su perfil, me encanta ella. Ha sido, lamentablemente, una de las reinas muy atacadas por varios chicos, no sé si ustedes han visto sus posts que la están atacando, que porque llega tarde a sus entrevistas y todo eso. A mí no me importa. Mientras que llegue como esté y si lo hace bien en la concentración, puede lograrlo todo hasta llegar más arriba y nunca sabemos si puede llegar al top 5, porque belleza tiene, su preparación la tiene. Su oratoria ha estado muy buena trabajada, le ha echado muchas ganas en su oratoria, porque yo he visto la diferencia desde cuando ganó y contestó la pregunta con la que ganó, ahora cuando ya se presentan las entrevistas. Pero ha estado muchas veces en el top, y en 1953, Perú ha estado varias veces en el top, si no me equivoco, 20 veces, y tiene una Miss Universo que fue en 1957. Y ha logrado entrar al top 5 solamente una vez. Si no me equivoco, corríjame si estoy mal. Y fue con Yannick Maceta en el 2020, logrando la segunda posición. ¿Es correcto? O sea, sin incluir la ganadora de Miss Universo, porque ella también es top 5. Claro, claro. Bueno, no, aparte de la ganadora, perdón, fueron dos veces.
Es que ella ya era mi señora. Tú sabes que hay que especificarlo porque la gente entonces va a pensar y que, ay, te equivocaste. No, ha tenido dos top 5, pero ya Oscar especificó. Una fue Miss Universo y la otra fue segunda finalista. Segunda finalista con la icónica Janine Mazzetta, que acá mis amiguitos pues se volvieron locos porque pensaron que había chanchullo. Pero bueno, anyway, esa es otra historia, ¿verdad? Pero no, ahora este año se pueden sacar la espinita porque Alexia va súper fuerte y es una de las Misses de América, una de las Misses de América guapísimas, preparada y con mucho potencial de llegar muy lejos, más allá del top 10 de todo el 20. Definitivamente. Bueno, yo sí voy a decir algo antes de que John exprese lo que siente por Paró. Yo sí voy a decir algo. Yo hice una entrevista hace poco y yo creo que la gente me malinterpretó. Yo en ningún momento dije que Perú era mala candidata. Al contrario, yo especifiqué que no quería que me pasara con ella lo que me pasó con Yannick Mazzetta, que de pronto en su tiempo yo no la veía tan lejos. Y bueno, se me metió Yannick hasta el top 5. Y en esta ocasión sí voy a tener a Perú muy presente y lejos porque la chica sí me da el perfil para poder llegar, como dice Oscar, hasta el top 5. Y yo la siento con una evolución tremenda, tremenda. Aparte, también comenté de que yo quería que hiciera más obras sociales. ¿Por qué? Porque la he visto mucho en campañas publicitarias para diferentes marcas a las que trabaja y yo no quiero que a ella le pase lo que le pasó en su tiempo a una candidata que me gustaba mucho de El Salvador, que era Vanessa Velázquez, que se la pasó haciendo pura campaña y en Miss Universo no logró top. Pero precisamente de pronto porque le faltó eso. Yo quiero que Alexia todo el tiempo esté haciendo campaña y que esté haciendo obras sociales porque sé que el Miss Universo lo va a tomar en cuenta y yo quiero que Perú llegue lejos porque a mí me encanta Alexia Robeño. Lo que pasa es que a veces uno no tiene tiempo como para decir todo lo que tenga que decir en un solo live, pero quiero que quede eso bien claro. No me va a pasar lo mismo que con Janet. La voy a tener muy presente y quiero que llegue lejos porque es una reina hermosísima y como dice Oscar, tiene poderes escénico. Te dejo, John, para que continúes con lo tuyo. Pues, a mí, Perú, realmente ustedes saben que me encanta. Creo que desde la selección fue con miras a un diamante en bruto, ¿entienden? Creo que no era la más preparada esa noche, pero era la que quizás más potencial tenía a nivel universal. Bueno, las dos eran bellísimas, hablando de ella y la que fue al Miss International, ¿verdad? Que fue la cuestión, fue el problema y demás, pero yo creo que las dos son muy buenas. La otra, la chica del Miss International, representó a Perú fenomenal, le dio una clasificación que no tenían hace no sé cuántos, 60 y pico, 50 y pico de años. Wow. Ahora la tienen y pues se demostró de que la chica era buena. Ahora le toca a Alexia demostrar entonces también si en efecto lo que vieron, que para mí fue siempre un diamante en bruto para mejorar, ya lo haya mejorado, porque experiencia tiene belleza. La oratoria yo creo que era lo que le faltaba, hacer ese clic universal, que yo creo que era lo que a ella le faltaba, pero indudablemente una mujer que tienes que voltear a ver. Oscar, se te llegó el momento definitivo, mi amor. Así es que prepárate porque aquí nos vas a dar banquetazo limpio. Ay. Solamente tienes dos cupos para el top de los misólogos y en este momento tenemos 12 clasificadas de los capítulos anteriores y tú tienes dos más para completar 14. De las 6 candidatas que analizamos el día de hoy, tienes la posibilidad de elegir a dos o en su defecto utilizar el comodín que tenemos, que es seleccionar a cualquiera de las chicas que ya hayan sido eliminadas por los anteriores misólogos e incluirla al top. Decide desde ya. Bueno, mira, después de haber estudiado cada perfil y después de haber tratado de conectar con cada una de ellas, unas me gustaron, otras no me gustaron, unas le miro potencial y a otras no. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, les voy a decir. Voy a escoger una de este cuadro, que es Perú. Va a ser mi primera que va a entrar al top. Me encanta Alexia, le tengo mucha fe, sé que lo hará muy bien, va a llegar súper lejos, yo sé que la están preparando increíblemente, ya que viene de una organización que le echa ganas a sus candidatas y ya lo han demostrado en los años anteriores. Le tengo fe y por lo tanto Perú está ahí adentro.
Les voy a confesar una cosa. Ya va. Oscar, dijiste que ibas a elegir una del grupo de las seis. Espérenme. O las dos están en las seis, o vas por el comodín. No, espérenme, les voy a confesar una cosa. Yo me iba a ir a un comodín, me iba a ir, pero después de estudiar a estas chicas, yo no puedo dejar a una morena adentro. Yo tengo que meter a una de estas morenas increíbles que me tocaron, se la bañaron, me hubiera metido unas que nada que ver, pero me metieron varias muy buenas. Así que yo no voy a dejar afuera a Ecuador. Ecuador, sin duda alguna, cada vez que la veo me enamora. Su pasarela, ella, ese ángel, esa vibra que ella tiene, a mí me enamora cada día más. Ya muero por conocerla en persona porque es una Barbie morena. Me encanta. Así que mis dos elegidas es Perú y Ecuador. ¿Y cuál era esa que te tenía ahí cerquita? Dime para saber. Ah, mira, yo estaba peleando por Aruba. Me encanta. Yo sé que alguien la va a salvar, ojalá. Paraguay, me encanta Paraguay, es una Barbie. Después de la entrevista que tú le hiciste, John, dije, wow, qué sencillez, qué humildad de reina. Me enamoró, ya la había visto anteriormente en otras entrevistas que le hacían. Dije, ay, pero es que ella tiene algo. Si no me hubiera tocado Ecuador en esta lista, yo me hubiera ido por Aruba o Paraguay. Bueno, pero nuestro próximo invitado que viene ya mismito podría seleccionarla o seleccionarle alguno de las tops que no escogió Oscar, pero ya mismito venimos con David Jeremiah, creo que se dice, de Reinology Colombia. Oscar, gracias infinitas por estar aquí. Yo creo que este ha sido el live más largo, pero ha sido un disfrute total. Yo creo que cuando miré la hora dije, ¿qué? Pero si no fueron 15 minutos. No, una hora. Llegamos es que hablando. No me callo. Lo que tengo de léxico lo tengo de hablador. Me encanta hablar. Y mira que lo que lee la gente es que amamos a Oscar, así que gracias por estar aquí. Gracias. Todo, como siempre le digo, por permitirme estar en su canal, en su plataforma como coanimador. Así que te dejo, Oscar, para que te despidas y Miso también. Bueno, chicos, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que me la pasé súper padre. El tiempo se va súper rápido. Espero que se hayan quedado contentos con las que yo elegí. Lo hice de todo corazón y de toda humildad, ya que cualquiera de esas chicas pueden llegar al top. Nosotros no lo sabemos todo, solamente estamos como suponiendo y dando lo mejor de nosotros por lo que vemos. Pero espero les guste, y si no les gusta, pues I'm sorry, porque ya lo elegí y ni nada. La cara sí, ni nada. Amores, los quiero mucho, les mando un abrazo fuerte, toda la buena onda y toda la buena vibra, y muchos besos, los quiero mil y lo saben, y nos vemos en el mismo universo. Así es, mi gente linda, y los que no siguen a John Alicea TV y a mi querido Oscar Zapha, vayan a seguirlos rapidísimo, porque ellos van a estar desde New Orleans, cubriendo, haciendo la cobertura de todo el Miss Universo. Desde ya les digo que van a tener todos los detalles a todas las candidatas face to face, así es que no se pueden perder todas las transmisiones que van a hacer ellos y todo el contenido que van a traer para ustedes. Besos para los dos, un abrazo enorme para todos ustedes que se conectaron con nosotros, y nos vemos en un rato con el siguiente capítulo con Jeremiah David, que viene desde Colombia. Los quiero. Quiero besitos. Déjame decir esto una vez. Chao, chao. Chao. Bye.